A mí cuando a mí me acusaron de lo del dólar futuro no me preocupó, porque tengo total tranquilidad sobre lo que hicimos. Yo no compré dólar futuro, yo no devalué la moneda, paramos una corrida. Algunos creían que no teníamos que pararla, pero nosotros la paramos y paramos 9 corridas, con lo cual nos puede juzgar 9 veces. Cada vez que paramos una corrida usamos recursos del Estado para impedir los males que tiene una mega devaluación. Bueno, me lo pueden decir 1000 veces. Ahora, ¿qué pasó? Investigando el dólar futuro, encuentran, que era nuestro punto, el problema, la ganancia del dólar futuro. Por ejemplo, si ganaba Scioli, que dijo 1000 veces que el dólar lo tenía 10. Con el dólar futuro el Banco Central ganaba plata. Ganaba 9.000 millones de pesos. O sea que el problema no fue ni el dólar futuro ni la política que hizo Scioli, sino la devaluación. Si devaluaban 60%, iban a perder plata con el dólar futuro. Hasta ahí ya un tema que me parece que es importante. No hay que ver, porque en todo caso, si nosotros hicimos el dólar futuro, después vino otro y devaluó. Nos enteramos que entonces el presidente del Banco Central le pregunta a Bonadío, ¿pago el dólar futuro? Pague. Entonces no es un delito, porque ¿cómo va a dejar que se termine de consumar un delito? Entonces ya vemos que la causa se convirtió en una especie de mamarracho, pero con un agravante. Uno dice, bueno, hay uno que compró dólar futuro que ganó con la devaluación y otro que devaluó. Esos dos son los que habría que llamar. Ahora, ¿qué pasa si te encontrás que esas dos personas son la misma? El que compró dólar futuro y el que devaluó y ganó. Y que forman parte del gobierno de Macri. Bueno, ahí sí ya es un escándalo. Ahora me empieza a preocupar la causa de dólar futuro. Resulta que el señor Quintana, ahí segundo de la jefatura de gabinete de ministro, timbió con el dólar futuro y después estaba sentado con el banco y las instituciones decidiendo cuánto se iba a pagar el dólar futuro, que era la plata de él. Bueno, ahí tenemos un lío. No precisamente yo. Entonces yo veo que Clarín sigue diciendo que el problema de dólar futuro es de Cristina Fernández Kirchner, que además fue llamada a declarar sin tener ninguna vinculación. O sea que todo eso sí, digamos que es un uso de la justicia no convencional. Pero lo otro que me preocupa es que si ahora quieren ir a fondo las causas de dólar futuro, que vayan. Lo que pasa es que no sea cosa que en la misma causa tengan dos velocidades, una para los suyos y otra para los que no son suyos.